Hambre en casa. En este vídeo nos vamos a centrar en el proceso de unificación alemana. Y es que tras el Congreso de Viena con el fin del Imperio Napoleónico y de nuevo la restauración del absolutismo difundido por Metternich, supuso la creación de la Confederación Germánica, constituida por 39 estados independientes del que sobresalía el Reino de Prusia. Del mismo modo, la influencia del Romanticismo fue lo que provocó la necesidad de crear una nación unida, pero debían enfrentarse a Austria, Dinamarca y Francia. A continuación vamos a ver qué factores influyeron en este proceso. Tenemos que destacar a nivel ideológico, y es que como en el resto de Europa, la influencia del liberalismo y nacionalismo fue patente, a lo que tenemos que sumar esa influencia también del romanticismo. Un auge económico experimentado sobre todo a partir de la segunda revolución industrial, que provocó un desarrollo industrial, minera por ejemplo en la cuenca del Ruhr, o explotación de manufacturas en el Mar del Norte, a lo que le tenemos que sumar el concepto de la unión aduanera que inició Prusia en 1834, el llamado Zollverein, y que esto produjo una expansión comercial y por lo tanto un dominio colonial. Este aspecto será una de las principales causas del estallido de las guerras mundiales. El proceso de unificación fue impuesto por medio de enfrentamientos bélicos, de ahí surgiría el Segundo Imperio Alemán. Por lo tanto, vamos a destacar las figuras principales. El caso de Guillermo I, rey de Prusia y posteriormente será Kaiser del Imperio Alemán. El canciller Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro, protagonista del proceso de unificación. Y el jefe del Estado Mayor del ejército prusiano, el general Moltke. A partir de aquí vamos a destacar las diferentes fases del proceso y los conflictos que se tuvo con los territorios vecinos. Caso de Dinamarca, sobre todo por los ducados de Schleswig y Holstein, que con el acuerdo de Gastein queda dividido Schleswig para Prusia y Holstein para Austria. En el caso de Austria se produciría el desarrollo de la guerra austro-prusiana. Y es que para Prusia era necesario eliminar a los austríacos de la Confederación Germánica. La derrota austríaca en la batalla de Sadowa en 1866 provocó que Prusia se quedara con los ducados daneses, además de otros territorios como el Reino de Hannover. Austria renunciaría, por lo tanto, a formar parte de Alemania y se aceptaba la disolución de la Confederación Germánica. Se unificará en la Confederación de Alemania del Norte, gobernado por Guillermo I como emperador del Segundo Reich. Con Francia se desarrollaría la llamada Guerra Franco-Prusiana y el pretexto fue que tras el exilio de Isabel II, pues se eligió como uno de los candidatos a Leopoldo de Hohenzollern, que era primo del rey de Prusia, que por lo tanto aspiraría a la corona española. Este hecho supuso la oposición de la Francia de Napoleón III. El general Moltke derrotaría al ejército francés en la batalla de Sedan en 1870. Mientras tanto, en Francia se aboliría la monarquía y se establecería la Tercera República. Se decidió seguir con el conflicto hasta que el ejército prusiano ocupó París. Ante este hecho, se firmó un acuerdo preliminar, el llamado Tratado de Versalles, en 1871, ratificado posteriormente con el Tratado de Frankfurt, que supondría el fin de la guerra franco-prusiana. Con este tratado, Prusia conseguiría los territorios de Alsacia y Lorena, aparte de una indemnización, y se culminaría con la unificación, con Guillermo I como Kaiser del Imperio Alemán. Segundo Reich, que perdurará hasta la derrota alemana en 1918 en la Primera Guerra Mundial.